esto es empírico, basado en la experiencia. Y este es el capítulo 1, madurez. Madurez. Empiezo anunciando que me retiro. De todo conformismo me retiro. De las batallas en el Instagram me retiro. Así como se retira el 2020 me retiro. Prepárense que voy a dar un giro. Llegó la madurez y me hizo bailar con la sensatez. El tiempo de niñez quedó en el era hace una vez. Llámale ego, llámale altivez más. Llama el retroceso por ninguna estupidez. Ves, cometí tantos errores aún con buenas intenciones. Mis emociones actuaron con prisa. Ya no me fiaré de mi talento, sino de mi carácter donde lo genuino se caracteriza. Elijo ser más proactivo sin dejar de ser reactivo ante lo progresivo y negativo. No prometo dejar de ser ofensivo. Quiero ser como Cristo, siempre amor pero nunca pasivo. Olvídense de la reputación, que te conozcan por los frutos, no por ganar una discusión. No importa quién me tire, no importa quién me gane. Jesús gano y no hay diablo ni Netflix que lo profane. Yo. A continuación, el verso de la discordia o el verso del legado. Tú eliges. Capítulo 2. Carta a la nueva generación. Y esto dice así. Yo. Prefiero ser Ciro de Persa antes de ser un rey Midas. Mis victorias son por gracia, no son merecidas. Más de 20 temporadas ininterrumpidas. En tu temporada 5 no te midas. En este género yo vengo siendo parte del preludio. Escúchame, si nos vemos en el interludio, no conspires, respira, deja la dema y el repudio. No le tires al que te inspira a meterte en el estudio. Con este verso te molestarás, pero me basta con saber que mañana me agradecerás. Ya caminé por donde caminarás. Créeme, algún día en tu espejo me verás. No caigas en el juego de tronos, que allí solo hay monos persiguiendo la misma banana. La mies es mucha y los obreros pocos. El reino es más que una cultura de música urbana. Yo no soy el uno ni el 20 del movimiento. Soy único como la Noemí del aposento. Con base y fundamento, siempre oportuno. Mejor que yo cualquiera, más como yo ninguno. Ja. Yeah. En esta ocasión abro mi corazón para este capítulo 3, tercer y último verso. Testimonio. Que sea de mucha bendición. Ya di positivo al COVID y siendo honesto no me fue tan mal, pero en el caso de mi esposa fue casi letal. Y yo estaba angustiado y desesperado, nunca la vi en ese estado en todo el tiempo de casado. Fueron días oscuros y muy duros, esperando un milagro con apuros. Y solo descansando en el Señor y sus promesas, nos volvimos a sentir seguros. Dejé en sus manos lo que se escapaba de las mías. Recordé el 29:11 de Jeremías, que mis mejores días aún no se han contado y que los viviré con mi reina a mi lado. La que siempre ha caminado conmigo, la única que ríe y llora conmigo, la que ha pasado hambre y necesidad conmigo. Dalisa, Dios me bendijo tanto contigo. No soy millonario, soy más que multimillonario. Eso no lo duden ni por un segundo, pues lo que Dios me dio es tan extraordinario que no se vende ni por todo el oro del mundo. Toda gloria, honra y honor sean para nuestro Señor Jesucristo. Seguimos aquí hasta que Él diga. Hey yo, Kardec. Mi gente, en enero sale uno. Oh, man.